cerrado un poquito. Le pican mucho los murciélagos. Lo sembré yo. Sí, por eso están en fila. En fila. Pero muchas de estas plantitas no se logran porque, como escarbamos para sembrar, hacemos pozo. Sí. Y los pollitos ven a los lombrices y ya empiezan a escarbar. Ah, sí. Sí, los mata. Pues, los ¿qué le voy a decir? ¿Y de dónde salen las plantitas que siempre son hijos, que salen en otra parte? De las semillas. De las semillas y a veces muchas plantitas las traemos del cerro. Del cerro ya traen, sí, la plantita y la siembran, sí, acá. ¿Y si no las semillas? Los ratones se los comen así. Estas semillas son buenas. Mía, ya están buenos. Estos también. ¿Y dejan a propósito algunos tepejilotes, algunas de las vainas para que se hagan semilla? No, no, se secan solo. Este es un brote aparte, o sea, donde se carga especialmente las semillas. Ah, o sea, lo que se come no va a dar nunca semilla. No. Y se nada más. Solo, sí. Ah. Y lo demás, ya lo de abajo que da semilla, ya es el... Hay tres clases de plantas de tepejilote. ¿Tres clases? Sí. Hay una clase que es más largo, pues, lo que es en la separación donde están pegadas las hojas. Pero sí, hay uno que es más largo, pero eso lo hay en monte más alto. Esa es una. Sí. Y la otra es que es especial para las semillas, es como este tallo. Ah. Es especial a eso, pues, de esa mata. ¿Y estos van a dar semilla también, sí, o no? Aquí es este de tepejilote. Aquí es este especial, ya aquí es el. Ya cuando esto ya se revienta, ya se empieza a formar la semilla, o sea, como frijoles, pues. Uh-huh. Ya se empieza a formar, entonces ya cuando ya está para madurar. Se agarra un color color azul o color morado. Sí. Sí. Como este, mira. Sí. Cuando ya tienen ese color, entonces ya está bueno para que uno lo deje como para pesetilla, para que rote, entonces sí, se hace como un semillero, pues. Sí. Entonces ahí se arranca de ahí, entonces ya se va al especial donde se tiene que sembrar. Y aparte son otros que son especiales para puro tepejilote, ¿sí? Como aquella que está allá, o esa que aquella que está allá también va a dar semilla. Sí. También va a dar, esa es la flor. Sí. Ahí está claro, pues, lo que son tallos especial para tepejilote, mira. Siempre dan, los tepejilotes siempre dan ahí arriba. Sí. Y los de semilla dan la vaina acá abajo. Va parejito, pero nomás que hay una diferencia bien clara en el tallo. Apenas está en crecimiento el árbol, pues. Más en la palma. Y luego el grosor, pues, del tallo, el grueso, y comparando con eso. Es más angosto. Sí. Toda esta parte había yo sembrado semillas, te digo, pues. Así como es, de este tamaño lo sembramos nosotros. ¿Es el baby one? Sí. Ese es un hijito que cayó una semilla y... Sí, ahí cayeron las semillas. Como le digo, toda esta parte habían sembrado. Mi señora también lo siembra. También lo siembra. Sí. No es algo que siembren nada más los hombres. Sí. ¿Ese es de semilla? Pues no, es este tepejilote. Mira, es cortito, mami. Mira, los cortitos, mami. Están grandes, chicos, ¿no? Sí. ¿Y ese es el guasmol? Guasmol. Que la hoja la usan para tamal, ¿verdad? Sí, para tamal. Qué grande. Ah. Ese fue uno que no era para semilla. No era para semilla. Y lo dejaron. Sí, se pasó de... ¿Y nunca dejan así
algunos para que queda como este, como que es el, los estambres, ¿no? Sí. El polen. Ah, tiene como polen cuando ya se pasa, sí, de maduro. Sí, y avienta polen. ¿Y nunca dejan algunos para que...? No. No, no es como que el macho y la hembra y que deben dejar al macho para... De por sí los tepeilotes cargan solos. Cargan solos la semilla. Pero así de grandes crecen, pues. Pero así ya no se come. Ya, sí, cuando no hay los cosas, lo cocen con agua hervida. Sí, ¿y sabe igual? ¿Sabe bueno? Siempre cambia un poco de, cambia de sabor. Se ve bonito. ¿Cuál es el periodo donde, cuando pueden cortar el... ¿En qué meses pueden cortar los tepejilotes? Desde diciembre ya empiezan a cortar. ¿Empieza en diciembre? Sí. Pero yo todo el tiempo. ¿Todo el tiempo tienen? Yo todo el tiempo tengo tepejilotes. Todo el tiempo de la temporada del año, los 12 meses del año. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero ese es aquí nada más en su casa o...? Pues yo creo que sí, porque la gente casi no tiene sembrado. Ah, es porque usted tiene sembrado. Sí. Los que tienen sembrado sí tienen todo el año. No todo el año, pues, de, comparando, pues, de un lugar donde... Ajá, donde están, donde suponiendo, pues, donde tienen el crecimiento desde... Donde hay abono, pues, natural. Hay abono, pues, ahí sí, más está más fuerte. Pues crecen bastante grandes, pues, muy gordos. Y crecen en la selva normalmente. Sí. Aquí porque se conserva. Cuando yo empecé a sembrar, yo aflojaba la tierra. Uh-huh. Entonces, como que se revolvía la tierra abonosa, ¿no? Y agarraba fuerza enseguida las plantitas. ¿Y la hoja la usan para algo, la hoja de tepejilote? No. No. No, solamente esta palma. Uh-huh. Sí se usaba para echar las casas o chozas. Sí. De esa palma le llamamos otro cola de bobo. ¿Cola de bobo? Sí. Que trae... Ah, por bobo, por el pescado bobo. Sí, pescado bobo. Sí. Cola de sirena. Se parece mucho a la cola de una sirena. Cola de una sirena. Pero... ¿Qué, mamá? No crece abajo de la tierra, yo pensé que crecía abajo. Ahí hay más, miren, arriba. Más arriba hay. Sí. Mira cómo carga. ¿Y si yo siembro una papa, sale el bejuco o no? Sí, sí. Hacen los ojos como aquí la papa, ¿no? De ahí, como las papas normales. Sí. Aquí hay. ¡Dale, tenemos fotos azul! Mira, sí. Aquí hay. A la chica, ¿no? Sí, te. Sí, te, dice. Sí, te. Sí, te. Así se llama ese papa de bebé. ¿Y la comen mucho? ¿Se usa mucho aquí o nada más algunas familias? En algunas familias lo tienen casi. ¿No? Mi señora lo siembra ahí. Y dice que se come como chayote, ¿verdad? Como sí, cocido, sí. Tiene el sabor al papa. ¿A papa tiene? Sí, tiene el sabor a papa. Una vez semilla así como está. Si se siembra en un lugar así, entre donde la tierra esté suelta, sí, se da a un tamaño como de 3 a 5 kilos, llega, ¿sí?, a pesar una. Eso es lo que llega a pesar una, ya se forma como de este tamaño, pues, de grande. ¿Y si yo agarro una, cuánto tiempo aguanta antes de poderla sembrar? No, pues esta aguanta mucho tiempo. O sea, así me la puedo llevar la papa y dejarla tiempo antes de sembrar. Ah, aguanta mucho tiempo. Ah, voy a sembrar. Y más cuando es, si uno lo sembrara, si uno lo sembrara es en lugar donde hay arena, sí, y también crece más grande. Como el camote. Como el camote sí, que se siembra. Así. Y todo el café que consumen en su casa es de aquí, de su casa, del jardín. Pues, realmente estoy tumbando muchas plantas de cafetales porque estoy rozando el maíz. Sí, porque pues se bajó el precio, nomás nos mantienen así, pues. Uh-huh. Tantito sube un rato y ya de arriba. Y luego vuelve a bajar. Porque ya no,
cubre pues la necesidad, nomás invierte uno más trabajo. Entonces, que lo que se recupera. Sí. Es nada más para la casa, para tomar en la casa. Sí, pues mi señora sí rejunta todavía un poco de trabajo. Pero yo porque no tengo tiempo ya, pues por eso ya me... Pero las familias de aquí tienen cafetales así entre el monte, ¿sí? Sí, por donde quiera tienen cafetales. Sí. Personas que tienen de 2 hectáreas, 2.5 al centro. ¿De puro café? Los que menos tienen, pues tienen media hectárea. Pero está bajo sombra, ¿verdad? Está sí, entre árboles. Sí, está entre árboles. Entre los cafetales se tiene que dar mantenimiento también, regular sombras, hacer sus podas, pues desmontar más que nada. Sí. ¿Y esta que me enseñó la usan o...? Cuando hay algún alguna limpia. Para hacer limpias, así sí, cuidado, todas las tienes.